Muchas gracias, don José, nuevamente por dejarnos visitar la casa de la iglesia. Como hemos dicho durante este reportaje, bueno, nos acercamos al tiempo litúrgico de la cuaresma, camino de preparación para la Semana Santa. ¿Cómo se debe de vivir la cuaresma? Bueno, pues lógicamente la cuaresma es un tiempo de conversión, es un tiempo de preparación para vivir la fiesta grande de nuestra fe cristiana. Y en este año de la fe todavía con más sentido. Dice el Santo Padre el año de la fe que es necesario pararse, ver una llamada a la conversión, a ver cómo está nuestra fe. Y por eso la cuaresma es un tiempo de robustecer la fe, de un tiempo de intimidad con el Señor a través de la oración, un tiempo también de ayuno, de abstinencia, de limosna, como signo de una renuncia a ese yo tan poderoso que día a día nos va gobernando en nuestra vida, para poder abrir de par en par las puertas a Cristo, para que vaya creciendo, disminuyendo nuestro yo y vaya creciendo Cristo. Y por eso la cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo estupendo de la iglesia, una llamada a la iglesia a poner la mirada fija en nuestro Redentor. Quizás desde esos aspectos que usted nos indicaba, José, debe de enfocarlo a un cristiano. Sí, debe enfocarlo a un cristiano, y sobre todo nosotros que sabemos y vivimos tan intensamente toda la Semana Santa y la cuaresma, también la vivimos, gracias a Dios, con gran intensidad, preparándonos para la Semana Santa con nuestros triduos, los quinarios, las funciones, los besamanos, las profesiones de las protestaciones de fe de nuestras hermandades y cofradías. Y precisamente eso es lo que tiene que ser este año una cuaresma. Siempre es, pero este año, el año de la fe, todavía esa protestación de fe con más sentido. Y es una llamada a todos a decir, oye, tenemos un tesoro que es nuestra fe, tenemos nosotros que custodiar la fe. Y sobre todo una cosa que a mí me gusta mucho del Santo Padre, y que dice que la fe hay que cuidarla, hay que custodiarla, hay que hacerla crecer, y sobre todo hay que evitar que se enferme. Mira, la fe se encarna en nuestra vida y tenemos que estar siempre atentos a que no se enferme. Lo mismo que cogemos resfriado, gripe, normalmente en nuestro cuerpo, pues también en la fe tenemos que estar atentos. Por eso en la cuaresma podemos decir que la iglesia sabe que esto hay que custodiar, hay que hacer crecer la fe, hay que cuidar la fe. Pues viene este tiempo para decir, oye, que hay que prestarle atención a esa dimensión espiritual, hay que prestarle atención a nuestra fe, hay que alimentarla, hay que pararse, hay que ver si está enferma. Y en este sentido viene, habrá que purificar también la fe en la cuaresma. Y en este sentido digo que esta cuaresma en el año de la fe adquiere un sentido especial. Bueno, dentro de todas, de las distintas realidades que vive y que tiene la diócesis de Ciudad de Nazaret, usted como pastor de esta diócesis, ¿cómo cree que vive en la cuaresma? Bueno, la cuaresma, como la recomienda la Santa Madre Iglesia, lo que decía antes, a través de ayuno, oración y limosna, con lo que cada cosa significa, ¿no? Pero sobre todo, hacer de crecer el yo para que vaya creciendo Cristo. Eso es. Y en esa vivencia de la cuaresma, siempre, la cuaresma no tiene ninguna razón de ser sino es con la Pascua. Y porque la cuaresma hace alusión a nuestra vida terrena, la Pascua hace alusión a la vida futura, a la vida eterna. Por eso no tiene ninguna razón de ser esta vida, no tiene sentido esta vida si no existiera la Pascua, la vida eterna. Y con este sentido, nosotros en la cuaresma es una invitación a sentirnos cercanos a Cristo, es una invitación a degustar aquí ya en la tierra el cielo, es una invitación a tener siempre la mirada puesta en la Pascua. Por eso la penitencia cuaresmal no tiene ninguna razón si no viene después la Pascua. Por eso la vida terrena no tendría ningún sentido si después todo acabara con la nada, como dicen y creen algunos. Quizás a lo mejor sería necesario rescatar ese vivir la cuaresma más profundamente, es decir, un sentido más profundo de las prácticas.
Sí, siempre tenemos una llamada. Yo siempre digo que en la Iglesia una llamada a vivir más intensamente nunca cae en saco roto, porque siempre tiene razón. Y entonces cada año la Iglesia nos tiene que llamar. Por eso la conversión, custodiar la fe, es una cosa normal de la vida del cristiano. Sin embargo, aparece unos momentos litúrgicos donde aparecen estos tiempos de gracia, estos tiempos litúrgicos donde la Iglesia nos insiste más. Pues lo mismo pasa en este sentido. La vivencia de la cuaresma, pues cada día tiene que ser más intensa. La cuaresma, la Iglesia invita, y cada uno tiene que también saber a qué me estoy preparando, qué conlleva. Tenemos un peligro de relativizar todo, también relativizar la cuaresma y terminar solo en un folclore en torno a nuestras hermandades y cofradías. Y sin embargo, la cuaresma, como bien tienen todas las hermandades y cofradías, recogen sus reglas, su vida, su tradición. La cuaresma es un tiempo muy importante. ¿Qué inquietudes cree usted, don José, qué retos se le presentan a las hermandades en este siglo XXI, en este año 2013? Bueno, el gran reto que se le presenta a las hermandades y a la Iglesia en general, que lo ha dicho el Santo Padre, es la nueva evangelización. Por eso este año de la fe, en primer reto, es purificar nuestra fe. Segundo reto es una fe. La fe no es algo que es para un intimismo ni algo privado, sino también dar testimonio público de la fe. Eso nos lo enseñan muy bien las hermandades. No solamente es mi devoción a mi Nazareno, a mi Virgen, a mi Cristo, sino que esa devoción se plasma en una profesión pública de fe cuando hacemos la pontifical, y después, lógicamente, una manifestación pública de fe cuando salimos con nuestras procesiones a la calle. Y en ese sentido, el gran reto que tenemos todos es afrontar esa nueva evangelización, también las hermandades de las cofradías, porque no podemos olvidarnos que ese relativismo, esa ideología de género que se va imponiendo, eso se va infiltrando, se va entrando como la termita, que no se ve, y cuando se da uno cuenta, resulta que están todos los bastidores de las puertas todos comidos. Por lo mismo va pasando con la dictadura del relativismo, con esta ideología de género, con ese ataque sutil a la familia, va entrando, y cuando nos damos cuenta, este mundo secularizado va haciendo daño. Y por eso el primer reto que tienen las hermandades de las cofradías es decir, oye, ser consciente nosotros los que somos de otro mundo, ¿no? También las hermandades de las cofradías tenemos esa amenaza de la secularización grande y de quedar todo reducido a un mero folclore, a algo cultural. Y claro, unas hermandades y unas cofradías que pierden sus raíces, que pierden el centro de Cristo, que pierden su comunión plena con la Iglesia Católica, es una hermandad y cofradía que son raquíticas. Y entonces estarán abocadas a las modas, pero nosotros sabemos que no, que si nuestras hermandades y cofradías llevan tantos siglos, es precisamente porque no se han dejado llevar por las modas, sino que la savia, la fuente, el tesoro y el corazón que las ha movido ha sido la fe y en Cristo Jesús, y una vivencia de la liturgia de la Iglesia en comunión siempre con la Iglesia. Bueno, por lo que nos está diciendo don José, ¿cree usted que las hermandades, los cofrades debemos evolucionar? Es decir, ¿debemos de mirar un poco más a lo que es la formación cristiana, estar más preparados para este siglo XX? Sí, las hermandades tienen un gran reto. Yo lo que digo, todo cofrade tiene que ser coherente con su fe, con ese testimonio público de fe. Pero el gran reto que tienen las hermandades en esa formación, yo siempre se lo digo cuando viene aquí a visitarme juntas de gobierno y demás, hay que abordar ese analfabetismo religioso que descubrimos. Analfabetismo religioso llevado por los medios de comunicación. Para mí ha sido muy significativo, por ejemplo, los medios de comunicación dicen una cosa. En estas Navidades nos dijeron, el Papa dice que no se ponga la mula y el buey en el Belén. Y entonces todo el mundo empieza a hablar del Papa que se ha creído y no se voy a poner la mula y el buey. Empieza así, pero nadie ha leído al Papa. Nadie ha leído al Papa. Y cuando uno va al libro del Papa, la página 76 precisamente, pues el Papa lo que termina diciendo y dice, no se concibe un Belén sin la mula y el buey. Todo lo contrario de lo que decían los medios de comunicación. Por eso ese analfabetismo tan grande que hay, ese ataque sutil del relativismo, de que todo es relativo,
Por eso las hermandades tienen un reto importante en su formación de fe, en su eclesiología, saber qué es la Iglesia Católica. Yo siempre digo, la hermandad no es más que una página del Evangelio. Claro, son un trocito, incluso un relato de la vida de Jesús, en donde está la Verónica, está la Piedad, está el crucificado, el tengo sed, está el Nazareno, está las caídas de Jesús. Es decir, son páginas del Evangelio vistas. Pues lógicamente tenemos también que ir formándonos en toda la riqueza de la Escritura, de la revelación de Dios. Yo siempre digo, por ejemplo, digo, ¿por qué María es la nueva Eva? ¿Por qué Cristo está en la cruz? El árbol de la cruz, se habla del árbol de la cruz en toda la liturgia del Viernes Santo. Pues mire usted, porque hubo otro árbol, el árbol del Génesis, donde Eva dio de comer también a Adán. Y ahora aparece un nuevo árbol, que es el nuevo Adán Cristo, de donde Eva, la nueva Eva, María, nos invita a todos a beber y a comer de ese costado, de la costilla de Adán. Salió Eva de la costilla de Cristo, es el sentido de la lanza, de la costilla de Cristo sale agua y sangre, sale la Iglesia, que es figura de María, que está allí a los pies, María figura de la Iglesia allí a los pies. Es decir, como podéis ver, toda esa riqueza que nos habla del amor de Dios, de la redención, eso es una cosa que hay que seguir profundizando en las hermandades. Otra cosa es la historia de salvación. Si no se sabe quién es Abraham, el sacrificio de Isaac o Jacob, o el pueblo de Israel, el Éxodo, todas esas cosas nos dan una gran riqueza en nuestras hermandades y cofradías para poder todavía profundizar más en ese misterio de amor. Bueno, ya ha hecho también usted mención durante esta entrevista de la protestación de fe que hacen las hermandades en la calle. ¿Qué opina usted de esta protestación de fe, de esta catequesis plástica que hacen las hermandades y aún más ahora en esta sociedad? Bueno, pues la catequesis es clave, ¿no? Por eso mismo, yo siempre digo que nosotros en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, aquí en Andalucía, incluso en España, todo el mundo sabe y conoce los textos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, conoce toda la vivencia de María siguiendo a su Hijo, y eso lo conoce gracias a que nosotros tenemos nuestra hermandad y cofradía. Después, la riqueza de nuestro pueblo. Yo siempre digo que ha sabido adelantarse a este mundo posmoderno. Ya nuestra iglesia, nuestra hermandad y cofradía, vemos cómo entran por todos los sentidos. Vemos que en la Semana Santa aparece un olor especial del incienso, del azahar, al mismo tiempo el tacto con los besamanos, con los besapiés. Entra el tacto, entra el gusto con nuestra gastronomía típica de Torrijas, de los dulces típicos de Semana Santa, de la Cuaresma, de la verdura, del pescado, de no comer carne, también el gusto. Después por el oído, con esas marchas procesionales, cómo va entrando. Y ya a la vista, cuando uno ve un paso de palio, ve un Cristo, un crucificado, un Nazareno, cuando uno ve esa imagen tan que hablan ella sola, como podemos ver, nos hemos adelantado nosotros ya a la sociedad de la imagen, porque la tenemos desde hace mucho tiempo. Es verdad que todo esos sentidos, pero es verdad que todos esos sentidos están al servicio de algo más profundo, y es lo que no podemos olvidar. No podemos quedar solamente en lo superficial, sino ver que eso, todos los sentidos, al final hay una llamada a una vivencia profunda de nuestra vida. Bueno, están surgiendo en la diócesis nuevas hermandades. En concreto, hace poco tiempo han surgido nuevas hermandades aquí en Jerez, que han sido asociaciones, han pasado a ser hermandades, formadas todas ellas por jóvenes. ¿Qué le pide a estas nuevas hermandades que están surgiendo en la diócesis? Bueno, pues esas nuevas hermandades, ya de por sí, cuando se dice que va a surgir una nueva hermandad, se dice que una nueva hermandad no es un comenzar, sino que hay que demostrar que aquí hay un árbol ya plantado, con sus raíces, dispuesto a dar fruto. Pues hay que seguir adelante, fortaleciendo las raíces y alimentando bien el árbol para que dé bastante fruto. Y esas hermandades nuevas tienen que darse cuenta que la riqueza de esas hermandades antiguas, de muchos siglos, y esa devoción, la fuerza, no la ha tenido la estética, la ha tenido la devoción. La fuerza
no la ha tenido la belleza, la ha tenido la belleza que daba la oración de tantos hombres, tantas mujeres, pidiendo a su Señor que le ayudase en la dificultad de la vida. Tanta gente que han pedido que a fuerza para poder llevar la cruz, tantas y tantas veces pesada de la vida de cada persona. Ahí está, pues decirle que tienen un reto importante, la nueva evangelización, ser testigo de la fe en este mundo posmoderno, ellos que son jóvenes también, y hacerle ver al mundo la riqueza y el tesoro de nuestra fe. Bueno, dos últimas cosas antes de finalizar esta entrevista, don José. Bueno, ya que venimos de Arcos de la Frontera, sí me gustaría, como pastor que es de esta diócesis, como obispo de la diócesis, conoce la realidad de toda la diócesis. ¿Cree usted qué diferencia de vivir la fe en las distintas zonas de la diócesis, en la sierra, en la bahía, aquí en Jerez? Bueno, cada zona tiene su peculiaridad, lógicamente cada zona tiene, vamos a ver, en el mundo cofrade, por ejemplo, en banda de cofradía, en el mundo de las devociones, de las patronas, de las vírgenes, de las hermandades de gloria, cada lugar tiene su idiosincrasia, tiene su, la fe, decíamos, que se encarna, y se encarna en este pueblo concreto, con su historia concreta, con su vida eclesial concreta, y tiene su particularidad. Pero después yo digo una cosa, y ahora que estamos en un mundo globalizado, los pecados son los mismos en Arco, en Jerez, que en China, que en Japón. Y el perdón que viene a traer Cristo es el mismo para el chino, para el de Arco, que para el de Setení. Eso es lo que yo digo. Todos necesitamos acudir a esta fuente de agua viva, a esta misericordia del Señor, porque todos tenemos necesidad de este amor de Dios, que nos introduzca y que nos ayude a poder darle sentido a nuestra vida y a poder ir construyendo cada día un mundo más justo y más humano. Bueno, pues ahora sí, ya por último, don José, agradecerle nuevamente la atención que ha tenido con nosotros en el día de hoy, y sí me gustaría que nos diese un mensaje a todos los cristianos para que vivamos esta cuaresma dentro de este marco del año de la fe. Pues sí, pues también daros las gracias a vosotros y dirigirme en forma especial al pueblo de Arco, animarle en su vivencia de iglesia, de fe, y sobre todo en este año de la fe, a todas las hermandades y cofradías, a que se tomen en serio este año de la fe, a que profundicen la formación, a que vivan realmente una cuaresma que sea fructífera para después la Semana Santa y la Pascua, y de una forma especial a todos los enfermos, que pedimos por ello todos los días, a los enfermos, toda la diócesis, a darle ánimo, y en esta cuaresma a descubrir también que el sufrimiento, tantas veces mirando y cogiéndolo con Cristo, tiene un sentido redentor en ese sentido, el sentido incluso del sufrimiento, e invitar a todos los enfermos a que le den la mano a María Santísima para que ella le ayude a poder coger la cruz con fuerza, como lo hizo con San Juan. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.